Este fin de semana, la Diócesis de Barranca Bermeja dio a conocer los cambios de cargo eclesiásticos que se harán en las diferentes iglesias que pertenecen a la curia episcopal de la ciudad. Entre ellas se conoció el nombramiento del presbítero Jair Montagut como vicario general de la diócesis de Barranca Bermeja, quien dejará la parroquia Señor de los Milagros para pertenecer a la Catedral Inmaculada Concepción. Montagut será la mano derecha de Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, obispo de Barranca Bermeja. El equipo de Enlace Noticias también conoció entre los cambios está el traslado del padre Fren Vega Gaona, quien perteneció a la parroquia de Vino Niño Jesús del barrio Los Vinos y quien fue nombrado como nuevo párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen del municipio de Sabana de Torres. Por otra parte, en el municipio de San Vicente de Chucurit, el padre Jairo Medina deja su feligresía para llegar a la parroquia Señor de los Milagros de Barranca Bermeja y administrar el seminario San Pedro Claver, uno de los colegios que pertenece a la diócesis de Barranca Bermeja. En cambio, el padre Augusto Martínez llegará a la parroquia San Vicente Ferrer como nuevo presbítero de esa municipalidad. Se espera que en los próximos días, Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez dé a conocer nuevos nombramientos de la Curia Episcopal de manera oficial.